Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0. Y aquí estamos pues con la segunda cuenta que voy a analizar. Que esta cuenta es de... Jeric Rojas 21, al menos ese es el nick que tiene. Y la cuenta es Supercamp 2002, entiendo que es Supercampeones 2002. A rasgos así grandes, más o menos, es que está bastante bien la cuenta, aunque hay algunos errores que para mí son garrafales. Bueno, en realidad tampoco tan garrafales, o sea, está bien la cuenta, solo que bueno, hay pequeños errores, vamos a decirlo así. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar con los errores. Historia principal, historias secundarias y partidas de insignia. Y los errores están en que te faltan partidos. Tienes todos los normales, pero en el hard te falta, por ejemplo, el último, y en el very hard te falta el último. Entiendo que, bueno, que no te apetecía o lo que fuera, ¿no? Hazlos cuando puedas, porque ya sabes que son gemas gratis. Y son, pues, unas 200, 300 gemas vas a conseguir gratis por hacer estos dos. Lo mismo te pasa en historias secundarias y en las partidas de insignia. Que aunque tienes la mayoría hecho, sí que hay partidos que no tienes hechos. Por ejemplo, el capítulo 4 del Meiwa. A ver si carga. Que aunque no te interese el personaje, pues bueno, te pueden interesar las gemas. Y pues eso, básicamente está sin hacer. Lo mismo pasa con las historias secundarias. O sea, historias secundarias, perdón. Lo mismo pasa con los partidos de insignia. Que aunque estén la mayoría hechos, sí que hay alguno por ahí que se le ha escapado. Entiendo que se le escape porque son muchos. ¿Dónde he visto? He visto alguno. De hecho, he visto dos así por alto que he mirado. Este, por ejemplo, tiene cero porque no tiene nada hecho. Pues esto ya son 100 de gemas más. Luego tiene otro aquí que era de un portero. A ver si no me equivoco. Bueno, también es verdad que será de un portero, puedo ponerlo así. Aquí, de Yuzo Morisaki, que también le falta y también serían otras 100. A lo mejor falta alguna más, no lo sé. Simplemente he visto así por encima y ya está. Básicamente eso, tira aunque sea una vez, lo haces y listo. Y con eso pues ya te llevas las gemas. ¿Qué cositas más? Por lo demás, nada, en Liga bastante bien. Te queda por subir, lógicamente, pero bien. Y en Liga lo que me he fijado es en el tema del mercado. Que no has comprado las de subir de nivel ni el 4 ni el 6. Bueno, si estás ahorrando por algo, pues sigue ahorrando. Y si no, pues bueno, tienes 4 días que puedes comprar por quedarte edad. Esto ya depende de cuánto lo necesites o no. Mi consejo es que los compres porque son bastante útiles. Además, me he fijado de que no tienes, así que son bastante útiles. Aunque bueno, si tú utilizas cartas o utilizas unos específicos, pues bueno, a lo mejor te sobran. Por lo demás no hay mucho más que decir, la historia de evento va muy bien, de hecho va mejor que yo, el señor este. Desarrollo jugador también lo tiene todo más o menos hecho. Bueno, no hay nada así que destacar por aquí. Vamos al tema reto. Y en tema reto he de destacar que me parece curioso. Bueno, aquí por ejemplo vas muy bien, vas por el capítulo 21, si mal no recuerdo, 24, vas muy bien. Yo creo que con el equipo que tienes que todavía puedes hacer más, pero bueno, supongo que habrás parado porque te dio la gana, nada que decir. Y en Ultra Partido me ha parecido muy curioso porque tienes hecho el último y tienes hecho, o sea, el último y el primero, entonces me ha parecido muy curioso. Y tienes todos estos del medio sin hacer. Pero bueno, entiendo que son partidos difíciles y que cuestan muchísima energía, así que nada. De aquí a grandes rasgos es que te acabes las historias y los partidos de insignia, son poquitos. Pero eso poquito a poquito pues va sumando. Y a lo mejor pues en lugar de 12.500 pues llegas a 13.500. O mínimo a 13.000 gemas llegas. Así que está bien. Eso que te llevas. En tema cartas. En tema cartas tienes un pupurrí malísimo. Tienes 1.820 cartas. De 2.000 que es el límite, 1.820 cartas. O sea, es una burrada. Y me he fijado y ya he visto por qué tienes una burrada. Mira esta línea azul. Mira esta línea azul. Uf, voy a bajar esto hasta abajo. Ya he fijado por qué es una burrada. Y es una burrada porque tienes muchas cartas repetidas. Pero muchísimas. Una barbaridad. Ataque engañoso tienes aquí unas cuantas. De blocaje este, vamos. Es que no has...
tirado una en tu vida. Tienes aquí una barbaridad de cartas. Más que tienes dos al nivel 100. Con la evolución y todo. O sea, nada, tienes que deshacerte de estas cartas sí o sí. O sea, o las utilizas para materiales, que supongo que sabes cómo es. Simplemente coges en una suya. Una que sea de lo mismo. O sea, en una suya. Vamos a bajar hasta abajo aquí. Pues coges una de lo mismo y te da 200, aparte de 80 de experiencia. Porque si coges otra que no sea suya, lo de abajo no te lo da. Da igual la que cojas, lo de abajo no te lo da. Pero si coges la suya, te da también lo de abajo. Entonces, bueno, esa es una utilidad que tienen. La otra utilidad es la evolución, que puedes evolucionar cogiendo dos que sean iguales. Por ejemplo, el ataque engañoso. Coges otro que sea igual y puedes evolucionarlo en lugar de utilizar materiales. Y luego la tercera utilidad, bueno, la tercera utilidad que tiene, que no es la última, es esta. Coges una habilidad y para subir el límite de 4, 6, 8 y 10, pues puedes utilizar copias suyas en lugar de utilizar materiales. Y la última utilidad que tienen es de vender. Las puedes vender. Puedes ir aquí, las vendes y consigues pues diferentes, dependiendo de la carta que sea, se vende diferente moneda y diferente cantidad de moneda. Y las vendes y luego con esas monedas pues en el mercado puedes conseguir otras cosas que te pueden interesar. Lo que no hagas es quedarte aquí con ellas porque vas a llegar al límite de 2000 y vas a estar muy fastidiado. Y luego repasar 2000 cartas va a ser muy, muy, muy lioso. Así que yo si fuera tú cogería poco a poco, por ejemplo por posición, pues contra, que hay menos, mira no tienes nada. Pues puñetazo, cojo puñetazo, orden alfabético y voy haciendo limpieza. Pienso lo que me interesa y lo que no hago limpieza, porque mira todo esto. O sea, la mayoría de puñetazos son de este señor, es que incluso subiéndole dos cartas al máximo, utilizando solo copias de la carta, te sobran, o sea, es increíble. De hecho, bueno, aquí ya tiene subido al máximo, en cuanto a estrellas. Eso es increíble, o sea, tienes muchísimas cartas de esas. Nada, que hagas un poco de limpieza. Y con las cartas de apoyo, sin embargo, no te pasa. Perdóname. Tienes también cartas de apoyo, bastantes. Tienes estas, bueno, estas de las primeras genéricas que puedes deshacerte de ellas o fusionarlas o lo que sea. Porque tampoco te da mucho una sola. O bueno, las tienes ahí, lo que sea. Tienes algunas que sí que tienes muchas, pero bueno, como son menos cartitas, tampoco te pasa tanto. Y no hay tan gran problema. Pero también podrías aplicarte lo que es. Por ejemplo, el tema de bloqueos tienes muchos y demás. Bueno, que hagas un poco de inventario, un poco de limpieza en el tema de las cartas. Vamos al tema de jugadores. Al tema de jugadores vas muy bien. Tienes jugadores muy buenos. Aquí. Tienes jugadores de muy buenos, tienes jugadores muy buenos, muchos jugadores subidos a nivel 5, a 6 estrellas. Y es que encima te sobran balones negros, o sea, es increíble, los tienes subidos y encima te sobran balones negros. Bueno, ahora mismo no, pero vamos, que tienes mucho material, o sea, está muy bien, está muy bien. Por ahí no tengo nada que decir porque entiendo que se suban cuando los vas necesitando, luego ya no te harán falta y no los subirás. Bueno, mi consejo como siempre es que subas los que vayas a utilizar y los que no, pues no. Los que no, que los dejes ahí tal como están. Nada que decir por ahí. Lo que sí voy a decir, donde tengo que reñirte, es en el tema de los entrenamientos. Que quitando los jugadores, de hecho vamos a ordenar por gran entrenamiento. Quitando los jugadores que utilizas, por aquí. Los que utilizas, luego estos así muy pocos, que son, sin contar los que tienes al máximo, son dos hileras. El resto, más de la mitad los tienes todos a grado 1. Y esto, pues yo te aconsejo que lo subas mínimo al grado 2. Tienes aquí un Tsubasa muy bueno, que podría subirlo a ver qué pasa. Tienes aquí otro Tsubasa muy bueno. O sea, tienes jugadores muy buenos que los tienes a nivel 1, desperdiciados, sin entrenar. Este, por ejemplo, también son muy buenos. Bueno, a lo que voy es que mínimo a grado 2 los tengas. Aparte de que te pueden ser muy útiles y los tienes desperdiciados por no tenerlos subidos, luego también estás desperdiciando el tema de las misiones. Y aparte de subir el borde este, que es el entrenamiento, que vas aquí a entrenamiento y lo subes grado 2, grado 3, grado 4 y luego grado 4 otra vez, mínimo a grado 2 yo los tendría todos.
Aparte de eso, también el nivel lo subiría pues mínimo al 30 todos, 30-50. Pero si no, puedes ir poco a poco, subes todos al 10, luego subes todos al 20 o al 30, porque además te sobran monedas, así que no hay problema. Y las monedas, igual que el material de entrenamiento, se consigue muy fácil en las 3 de evento. Entonces no es un material que haya tampoco que... Hay que tener cuidado con él, pero que tampoco es una gran pérdida, porque la energía se recupera sin falta de gastar nada, y la energía luego la cambias por monedas o por material de entrenamiento, sin gastar nada, o sea... Sin gastar gemas, sin gastar dinero. Entonces está muy bien, quiero decir, es fácil de subir. No es como, por ejemplo, el tema de las estrellas, que sí que necesitas dos recursos que son muy escasos, que uno es esto y el otro es esto. Ahí ya no te digo nada de subir, pero el otro sí. El otro deberías de subirlo bastante, tanto el nivel como los grados de entrenamiento. Y cuando subes eso, pues todo eso se va acumulando. Y luego aquí en el general, pues vas consiguiendo gemas, y aunque no sean mucho, 50-50, 50-50, van sumando, y así consigues más gemas. O sea, estás también utilizando recursos a cambio de gemas, básicamente, porque subes el entrenamiento y a cambio consigues gemas, subes el nivel y a cambio consigues gemas. O sea, es como si compraras gemas con dinero de aquí, es lo mismo. O sea, es con este dinero puedes comprar las gemas estas pasando por los jugadores. Es así, no es difícil. Más o menos es eso lo que tengo así un poco para decirte. Los jugadores, que los subas, que no te quedes solo con los que utilices. Luego las cartas, que hagas una limpieza profunda. Y nada, esto que poco, que tengas cuidado con ello. He visto tu equipo, no tengo mucho que decir, es un buen equipo. Este es el que yo te recomiendo, vamos al tuyo. Bueno, tienes muchos equipos. Yo he tomado esta referencia, que es el primero. Y nada, tienes un buen equipo. Estoy viendo que utilizas sobre todo puertas al futuro. Luego tienes aquí a este señor del Brasil, a Tsubasa, y a dos defensas. Andas muy escaso en defensas. Y te voy a explicar luego, cuando el equipo recomendado, sé que te voy a dar un par de consejos para que subas unos cuantos jugadores si puedes. Y nada, he visto que tienes aquí también buenas cartas. Tienes cartas de evento, que eso está muy bien. Tienes muy buenas cartas de evento por aquí también, eso está muy bien. Eso es que aprovechas el juego, aprovechas los eventos. Y bueno, este equipo está bien, no tengo nada que decirte. He visto que en liga estás bien, te queda por subir, pero bueno, estás bien. Y que las historias aquí, de las historias de evento, que las tienes hechas. Entonces bueno, tienes un buen equipo. Aquí en la pestaña 9 te he hecho un equipo, te he recomendado un equipo. Uno, bueno, más o menos con lo que tiene, sin subir cosas. Este equipo yo variaría un par de cositas con un par de jugadores que tienes aquí sin subir. Vamos a ello. Por ejemplo, en tema de defensas, porque no me gustan estos dos, pero tampoco tienes mucho más, porque otra opción es este. Y el señor Soda, pues he decidido meter a este en lugar de este, ya que utilizamos puertas al futuro, pues aprovechemos eso. Pero a lo que voy, que yo subiría a este Jito, porque este Jito vendría muy bien en lugar de este, con los Tachibana. Por aquí. Me parece bastante... Japón, equipación en selección japonesa, me parece bastante bueno. ¿Y por qué este y no el otro? Porque este señor Jito sube la potencia con jugadores de selección nacional juvenil. Y en este equipo, pues los Puerta al Futuro, que es lo que tú utilizas, pues son Japón equipación de selección japonesa. No son selección nacional juvenil. Hay que tener cuidado con eso. Entonces este señor Jito se beneficia mucho más de este equipo que este señor Jito. Claro que está a nivel 1, así que bueno, tendrías que subirlo mucho. Y lo mismo pasa con este señor. Aparte que me gusta más sus habilidades, con este señor Ryo Ishizaki pasa exactamente lo mismo. Aquí este se beneficia de nacional juvenil japonesa, que puedes montarte un equipo de selección nacional juvenil japonesa. Tienes bastantes jugadores. Se beneficia, y en este equipo pues simplemente hay 3. Entonces bueno, es poco beneficio. Mientras que este señor pues es Japón equipación Japón equipación de selección japonesa, que es un 10% y luego un 3% a ellos y al portero. O sea que está muy bien. Y luego tiene el remate asesino, que básicamente reduce el poder de remate del jugador contrario. Entonces este señor, ponerle bloqueos, que es lo que tengo aquí puesto a este, los bloqueos,
Si se los pones a este señor, vas a bloquear los balones y cuando bloquees vas a reducir un 25% el remate, que es bastante. Aunque tienes a este portero, que es un fiera, es un bestia y no le da falta ninguna ayuda, es una ayuda extra que está ahí, que está muy bien. O sea, yo subiría estos dos y los cambiaría por estos. Luego en el centro del campo, pues he decidido meter a este Tsubasa en lugar de meter a otros, pues porque entre que lo tienes más subido y me parece también un poco el más útil, vamos a lo mismo, tienes aquí jugadores sin subir, este Tsubasa por ejemplo también es bueno. No, perdón, este no, me equivocaba. No es el que pensaba, no he dicho nada. Ay, no he dicho absolutamente nada. Aquí abajo tienes, ves, por ejemplo, tienes más jugadores buenos sin subir. Y mi consejo es que te centres en un tipo, porque tienes muchos tipos de jugadores, que te centres en un tipo y que intentes hacer el equipo con eso. Luego he metido a este señor Shingaoi en lugar de este, básicamente por el tema de que niega las habilidades, o sea, el bloqueo de habilidad, y de que se benefician los puertos al futuro, sobre todo el bloqueo de habilidad, que es muy bueno. Esto más, o sea, estos los cambiaría, o podrías cambiarlos si hubiera algún evento o alguna cosa que te prohibiera, o sea, que el bloqueo de habilidad sin no sirviera. Entonces, bueno, podrías ajustar un poco el equipo, pero aquí más o menos he puesto esto. Y luego he puesto a este señor porque, bueno, como veis, es el más bestia que tienes, así que no puede ser de otra manera, es el más bestia y tiene que quedarse. Mi consejo es, básicamente, que te centres en un tipo de jugador, que vayas aquí a una afiliación de equipo y que si vas a jugar los japoneses, que elijas o Japón equipación o Japón nacional. Si eliges Japón equipación, pues tienes que centrarte en todos estos jugadores, que como ves tienes bastantes. Madre mía, este ordenador cada día me da los problemas. Portero, ya tienes uno bueno, así que este no será necesario que lo subieras. En defensas tendrías que subir estos dos para tener a tres defensas buenos. Luego en centrocampistas, pues bueno, tienes estos cuatro que están bastante bien, son puerta al futuro. Junto a esos puedes meter o a Tsubasa, pero bueno, tampoco es gran cosa, o sea, este Tsubasa es bueno. Este Tsubasa yo me lo dejaría. Y puedes meter por ejemplo a este si quieres, tiene pase y... o sea, pase y... ¡ah! Que le aumenta el pase, ya no sé ni hablar. Y bueno, básicamente yo lo que subiría serían los defensas, que es lo que andas más pobre de esto en defensas. Luego tienes a este otro Shingaoi, que este era el otro, pero este no me interesa tanto porque necesitarías un delantero de atributo VI y no tienes un buen delantero de atributo VI. O sea, tienes a los Tachibana, que son PT, luego tienes al señor este, que es TC, y este que es PT también. Entonces, bueno, como no sacaría provecho a esa característica, pues no lo he metido. Y si utilizas un equipo de Japón nacional, o sea, selección nacional, pues bueno, aquí tendrías también cositas. Tienes ya un portero, tienes cositas. De hecho, creo que es el equipo que utilizas porque es de, o que utilizabas porque es de lo que más tienes subido. Pero bueno, básicamente súbelo todo y ya está. Tampoco nos liemos. De aquí, pues bueno, vamos un poco a las cartas. Las cartas, me he centrado en los remates de estos tres señores. Estos dos porque niegan las habilidades y este porque es el que más tiene. Luego le he puesto este porque es un tiro largo. Y a los dos señores del lado les he hecho regates. Y luego a este señor, aparte del regate, le he metido la entrada porque se beneficia con la entrada. Cuando gana, perdón, se beneficia con el regate, que este me equivocaba. En la entrada es otro. Le he metido la entrada porque es una de las pocas cartas que tiene, es cierto. No, es el regate. La entrada le he metido eso, porque es de las pocas cartas que tienes que les le puedas meter. Se la puedes cambiar si quieres por un remate, pero me parecían demasiados remates, así que bueno. La contra también la tienes, que no me he fijado mucho en ella, pero está ahí, está bien. Y eso, le he puesto el regate y las cartas de apoyo son de regate, básicamente pues por su habilidad, que si ganas el regate no baja. Y aquí, como lo que más se beneficia es el regate, pues más o menos lo mismo. Le he beneficiado el regate y luego he rellenado con lo que he podido. Este señor le he puesto el bloqueo, básicamente para que haya alguien que pueda bloquear. Luego a este señor le he puesto las entradas y a este señor le he puesto bloqueo y entrada. Hay una cosita que tienes que tener en cuenta para estas cartas,
Y es que para aprovechar bien los vínculos, el del remate lo aprovechas bien. Perdón, aquí no es. Aquí. El del remate lo aprovechas bien, porque para aprovecharlo al máximo necesitas 10 vínculos. Y efectivamente a 10 vínculos llegas, porque tienes cartas para llegar a 10 vínculos. Aquí a 10 vínculos. Que los vínculos, por cierto, te las dan estas cartas. Estas cartas te dan los vínculos, las suyas. Remate más 1, pues es eso, el vínculo más 1, vínculo más 2, vínculo más 3. Pero en el tema de la defensa no tienes cartas, y es una pena. O sea, en tema del bloqueo no tienes para hacer los 8 vínculos. De hecho es que no tienes ninguno, entonces es una pena enorme. Yo lo que haría sería aumentar las cartas, porque tienes cartas de bloqueo. De hecho vamos a verlas. Vamos a ver potencia de habilidad en bloqueo. Tienes aquí abajo las cartas de bloqueo, simplemente que las tienes sin subir. Yo subiría mínimo 3, serían 4. Con 4 ya te daría, por cada una te da 3, entonces bueno. Pero mínimo subiría 3 para ponerle a ellos 3. Y cambiaría, pondría aquí esa, aquí también se la pondría, y aquí pues bueno, se la puedes quitar alguna si quieres, esta por ejemplo, lo que sea, y ponérsela. Porque los que necesitas son, que eran 8, o la tienes a tope, 8. Entonces con 3 te valdría, que sería 9 y ya estaría. Y así sí que sacarías provecho a esta carta. Si no, no le sacas mucho provecho. Aún así es útil, pero bueno, limitada. Y nada, no me enrollo mucho más. Espero que te haya gustado el equipo que te dejo por aquí recomendado. Bueno, he utilizado eso, Puertas al Futuro, porque he visto que es lo que tienes. Y son muy útiles, porque así, si tienes a todos los puertas, pues también dura bastante más los bloqueos de habilidad. Porque es 3 minutos por puerta y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puertas. 7 por 3, 21 minutos, está bastante bien. Y lo mismo con los remates de estos dos señores. Así que bueno. Espero que te guste esta recomendación. Ya te digo, no es muy diferente del equipo que tú tienes. Hay alguna pequeña cosita, he cambiado un poco los defensas. Y las cartas. Las cartas también las he cambiado un poquitín. Porque bueno, tú tenías aquí puesta esto, no sé. Tampoco hay mucha diferencia. He cambiado un poco, tampoco mucho aquí el tema de los vínculos, no sé. No hay mucha diferencia, pero bueno, igual te gusta. déjame ver una cosita. Sí, aquí yo lo que le he puesto ha sido esta. Pues sube el bloqueaje y luego le he puesto la carta suya que le sube el bloqueaje. Y aparte eso le da un más uno. Y yo creo que este señor con lo que tiene... básicamente con un 4 por aquí y un 2 por aquí, o sea un 3 por aquí, perdón, con 7 yo creo que llega de sobra. Teniendo también en cuenta su habilidad y demás, yo creo que 7 usos son de sobra. Nada, no tengo mucho más que decir de esto. Vamos a... Aquí tienes mi equipo recomendado. Ya me contarás qué tal te funciona y si te gusta o no. También abajo en los comentarios que la gente pues vaya dejando... consejos para tu equipo. En plan, bueno, pues pon este jugador o mejora este o lo que sea. También me he fijado en tema traspasos. No me he fijado, la verdad, si tiras o no. Tampoco es que me dé mucho más si has tirado por aquí o no. Aunque bueno, has tirado, pero tampoco me da mucho más eso. Me he fijado por aquí, sobre todo, a ver si tenías cartas sin darte cuenta o alguna cosa. He visto que tienes bonificaciones. Tienes que hacer la tirada diaria también. Aquí, bueno. Supongo que lo ahorrarás, o simplemente no habrás tirado y ya está. Bueno, aquí he visto también que vas bien, que no tienes nada aquí acumulado. O sea, en sí entiendes cómo va el juego y vas bastante bien. Pequeños detalles, pero bastante bien. No tengo nada más que decir. Espero que te guste la recomendación. Básicamente acabarte las historias. Hacer limpieza en cartas, eso lo necesitas urgentemente. Y poco más. Centrarte en un tipo de jugador, no gastar materiales a lo loco, centrarte en un tipo de jugador y tienes un buen equipo, tienes muy buen equipo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.